Hola a todos los que están ahí en el Face, en su tablet, teléfono, celular y como nos estén viendo. Les deseamos la mejor de las tardes. Estamos aquí un servidor, Alejandro Barrón, y nuestro invitado, Alberto del Castillo del Valle. Hoy vamos a hablar un tema interesante, podremos decir especial, pero considero que más que especial es bastante interesante, con tantos cambios y modificaciones y todo lo que está proponiendo actualmente nuestros legisladores, tenemos que hablar específicamente de lo que son los derechos humanos, pero además, ¿qué son las garantías? Derechos humanos y garantías, garantías y derechos humanos. Y hablando de garantía y hablando de derecho humano a la salud, garantía de salud de que tu Estado me tienes que proporcionar a ese ente, Secretaría de Salubridad, IMSS, ISSSTE, partículas, qué sé yo. Cuídense, es lo único que les podemos decir. Eso que andan diciendo que el coronavirus, y unos dicen que si el corona o que si la corona, qué sé yo. Yo no sé si sea la corona de la reina Isabel, sea la corona líquida, no sé qué sea, pero le denominan ahora, ya no influenza, ahora le denominan coronavirus. Tengan cuidado, abríguense. Ustedes saben que las épocas invernales siempre, siempre, siempre son difíciles y complicadas. Debemos de arroparnos adecuadamente y para aquellos que padecen de las vías respiratorias, que tienen asma o algún otro problema, cuídense. De verdad, cuídense mucho porque es complicado. Será un año complicado. Vean, estamos en enero, época invernal y mucha gente está enferma. Hoy ya no le llamaron influenza. La influenza NH, luego NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6, quién sabe. La del pollo, la de la gallina, la del puerco. Hoy se llama coronavirus. Viene del lejano oriente. México, Estados Unidos, Hong Kong, Shanghái, China, Indonesia y todo aquello que está allá de aquel lado del charco. Señor, no se me duerma. Vamos a platicar de los derechos humanos y vamos a platicar de las garantías. Bueno, tengo derecho humano a dormir. Bueno, tiene derecho humano al descanso. Esa es una realidad. Derecho humano al descanso. Y todos tenemos el derecho humano a descansar, a dormir. Tengamos cuidado, porque ese tema de la apnea del sueño que te genera que también ronques muchísimo, a veces como tráiler desbocado de... y que sientes que te ahogas, o que ni cuenta te das, y que hay episodios en los que dejas de respirar, afecta también el derecho humano. La garantía al quiero dormir y quiero necesito descansar. ¿O por dónde iría? Bueno, primeramente tenemos que hablar de qué es el derecho humano, para arribar a la diferencia entre el derecho humano y la garantía. El derecho humano es una prerrogativa que tenemos todos los seres humanos, todas las personas humanas. Hoy estaba leyendo un libro, no voy a decir el nombre del autor porque pues no tengo buena memoria, tengo el derecho humano a recordar las cosas, se me olvidan, pero dice, derecho humano no es otra cosa más que el derecho de cada persona humana. O sea, es una definición vacía. Vacía totalmente. Un derecho humano es una prerrogativa de la que somos titulares todos los que somos seres humanos, somos titulares y esa prerrogativa nos permite desenvolvernos plenamente en nuestro devenir cotidiano. Nos permite, ese derecho humano, nos permite forjarnos metas u objetivos y alcanzarlos, al realizarnos, al ir actuando conforme se nos venga en gana, bueno, siempre y cuando sea conforme a la ley, con la ley en la mano. ¿Por qué? Porque mi derecho humano está obligándote a ti como a mí me obliga tu derecho humano. Y entonces, si mi derecho humano te obliga, pero tu derecho me obliga a mí, no puedo actuar tan libremente como yo quiero, sino respetando tus derechos para que de esa manera se haga realidad aquella famosa frase juarista, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno, es la paz. A veces.
en ocasiones. No, es que debe ser la paz. Si yo respeto tu derecho, tú eres el dueño de esa pluma, me gustó tu pluma, pero yo respeto tu derecho humano, pues no va a haber problema, no vamos a estar en una intranquilidad. Y entonces se dará pauta para que cada uno de nosotros pueda desenvolverse y desarrollarse plenamente en su devenir cotidiano. Yo tengo un objetivo en la vida. Permítanme realizarlo, siempre y cuando con ese objetivo no afecte los derechos de los jóvenes que están allá atrás viéndonos. Fíjate, pero me llama la atención. Tú dices derecho humano. ¿Una terminología o un concepto vacío? Y sin embargo. Perdón, en la definición que da este autor que dice derechos humanos son los derechos de los seres humanos, pues no me dice mucho. Sí, porque digo, finalmente dicen los que saben, derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, qué sé yo, en general. Como dijo alguien por ahí, a todo el mundo mundial, a todo el mundo mundial, entonces, tienes el derecho humano. Aquí hay una cuestión muy interesante. Hablaste de derecho inherente. Bueno, hay dos tipos de derechos humanos: los derechos naturales o fundamentales y los derechos nacidos en sociedad. Verbi gracia. Todos tenemos el derecho a la vida. Ese Claro. derecho es inherente al ser humano y no se lo ha otorgado que el Congreso, que el emperador, que el rey, que la autoridad. Ese derecho nos lo otorga Dios o la naturaleza para los agnósticos. Pero después de que el Estado se ha constituido, de que la sociedad ha nacido, entonces surgen otros derechos, otras prerrogativas, y van pian pianito, poco a poco, van introduciéndose en la vida de la sociedad. Voy a poner el clásico ejemplo que pongo, porque ese ejemplo es el más sencillo. El artículo noveno de la Constitución nos habla de dos derechos humanos: el derecho de libertad de reunión y el derecho de libertad de asociación. No es lo mismo lo que estamos haciendo en este momento, de Claro. reunirnos para platicar sobre ese tema tan interesante, que el derecho de asociación, que implica que vamos a crear una persona jurídico-colectiva tendiente a cumplir ciertos fines. Nuestra reunión tiene ciertos fines, sí, pero a las 5 de la tarde se aplica el famoso principio general del derecho que reza: aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, y se acabó la reunión. Pero la asociación continuará a pesar de que nos despidamos. Nos vemos mañana, sale, hasta mañana. Y cada quien se fue a donde quiso ir. Pero la asociación, o sea, si la persona moral creada con motivo del ejercicio del derecho de asociación, esa persiste, esa existe, esa continúa. Y es una persona que no eres tú ni soy yo, es Okay. la persona moral a la cual le vamos a dar la posibilidad de que tenga su patrimonio. Entonces, hablamos de derechos naturales o fundamentales. Aquí vamos a pelear de un asunto, porque ahora con las nuevas corrientes, que son muy corrientes, por cierto, se dice que son derechos fundamentales los que están en la Constitución. En la Constitución no tengo yo derechos fundamentales. El derecho fundamental me lo reconoce el Congreso y me otorga garantías para proteger ese derecho. Y por el otro lado están los derechos nacidos en sociedad, que esos no son Sí, anteriores al claro, Estado. así es. Porque también además la gente dice, oye, a ver, no nos hagamos bolas y estos cuates de qué están hablando. Estamos platicando para que todos aquellos amigos que se van conectando, derechos humanos y garantías. Tocando el tema, para algunos autores, derechos fundamentales, para otros, derechos sociales. Y en un estricto sentido, la gente normalmente, todo mundo, desde chavitos hasta viejitos, conocemos. Viejitos sin distinción de sexo, no vayan a decir que estamos aquí discriminando. Hombres y mujeres, niños y niñas, desde chicos hasta la adultez, todos te dicen derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque, vamos, otro error, porque esos derechos están otorgados por la Constitución. No, están reconocidos por la Constitución y protegidos por la Constitución. Pero aquí surge, voy a cambiar un poco la pregunta para Sí, aterrizar claro. la respuesta después. Aquí surge la necesidad de hablar de garantías. La garantía es el medio jurídico de protección
sustantiva del derecho humano oponible frente a la autoridad. Y en este rubro nos topamos con diversos tipos de garantías. Una de las clasificaciones de garantías es la de garantías constitucionales, garantías en tratados internacionales y garantías en leyes secundarias. Eso es muy importante de distinguir porque, vamos a decir, suponiendo sin conceder que lo que hay en la Constitución son derechos fundamentales, y entonces, ¿qué es lo que hay en la ley secundaria? Y sobre todo en la ley secundaria, cuando ese derecho humano se hace valer frente a otra persona, porque entonces también hay una obligación, pero está en la ley secundaria. Vamos a poner un caso concretísimo, la libertad de tránsito. ¿Qué es la libertad de tránsito? Un derecho fundamental. Es el derecho que nos permite ir de aquí para allá, etcétera. Hoy todo el mundo lo ejerció. Lo ejercimos y lo seguimos ejerciendo. Y este derecho humano se hace valer tanto frente a la autoridad como frente al gobernado. ¿Cuántas personas están privadas de la libertad por el delito de secuestro? ¿Y qué es el secuestro? Privación de la libertad. Ahí hay una protección a un derecho humano frente al gobernado, pero no es garantía. ¿Por qué? Porque no es frente a la autoridad. Ahora, esa persona que ha sido acusada de haber cometido el delito de secuestro tiene un derecho humano protegido por la Constitución, el derecho a ser oída y vencida en juicio antes de ser condenada. Sí, pero resulta ser que el Código Nacional de Procedimientos Penales también le otorga diversas garantías que no, como erróneamente se dice ahí, derechos humanos. Y yo preguntaría, ¿qué diferencia hay entre una garantía en la Constitución y una garantía en la ley secundaria? Pues nada más la fuente de la garantía, pero las dos tienen la misma fuerza. Obligan en los mismos términos a la autoridad jurisdiccional, e inclusive a la autoridad investigadora, en los mismos términos, con la misma fuerza, obligan a una y a otra. ¿Qué es lo que encontramos entonces? Una garantía en una constitución o una garantía en una ley secundaria, siendo errónea la expresión derechos fundamentales porque están en la constitución. Nada más, aclárale aquí a la gente cuál es esa ley secundaria o a qué le llamamos una ley secundaria. Ley secundaria, toda la que emana de la constitución, bueno, se crea abajo de la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, el Código Penal Federal, el Código Civil, la Ley Federal del Trabajo, y todas estas leyes tienen garantías. Un ejemplo, me encanta esta ley, Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En su artículo 2 dice: el Estado mexicano garantiza a favor de todas las personas los siguientes derechos en materia religiosa. Ahí me está dando la razón de lo que yo vengo diciendo y que es la tradición jurídico-constitucional mexicana de 200 años. Nada más que por ahí algunos mexicanos, ya sabes, siempre hay los que cometen el error, se fueron a estudiar que a la Sorbona, que a la Complutense, que a Sevilla, y allá me los engañan, y a Alemania. Y allá me los engañan y les dicen, lo que hay en tu constitución son derechos humanos. Y como están en la constitución, y la constitución es la ley fundamental, son derechos fundamentales. Ah, caray, yo encuentro una crisis aquí en mi persona. ¿Por qué? Porque en mi constitución, yo la leo, la releo y la vuelvo a leer, no encuentro un derecho. ¿Cuál? La vida. Luego entonces la vida no es derecho fundamental porque no está en la constitución. Lo que pasa es de que el constituyente 57, bueno, el de 17, el que quiera, cualquiera de los dos, pues como que ya lo medio que dejó ahí implícito. Lo que pasa es que el constituyente de 57, el constituyente de 17, dijeron, pues todos tenemos derecho a la vida, ni modo que yo diga, te doy el derecho a la vida. No, hombre. Pues por eso es inalienable, es universal e inalienable. Universal es que nos para todos. Todos somos titulares de ese derecho. Y no me interesa quién sea. Aquí hay un tema. Dicen que los derechos son universales. Vamos a Estados Unidos de América a decirles, respeta mi derecho a la vida. No puedes imponerme la... Oye, pero aquí en el estado de Texas sí. Pero la Constitución mexicana dice que no. No, es que en México hay una garantía a ese derecho humano que no la tienen los gringos.
En España hay una garantía que yo no tengo, desgraciadamente, el derecho de objeción de conciencia. Ojalá yo tuviera, y sobre todo los médicos, tengo el derecho de objeción de conciencia. ¿Y qué implica ello? No voy a practicar una operación porque va en contra de mis A creencias, ver, y de mi forma. aquellas gentes, está hablando de creencias, aquellas gentes que por algún motivo en su religión o dentro de su religión no les permiten la transfusión sanguínea. Pues hay que respetar su derecho a bien morir. Pero si el médico tiene la opción de salvarle la vida, Sí, pero yo no lo acepto. ¿por O qué? sea, Porque mi religión dice que yo no puedo aceptar sangre de nadie. así es. Es El su derecho humano, derecho. garantía, derecho fundamental, ¿eso cómo se denomina? Aquí tenemos dos derechos, el derecho a la salud y el derecho a las creencias religiosas. Vamos a hablar como allá en Europa, ya aquí en México. Vamos a hacer una ponderación de derechos. ¿Cuál es el más importante? Uy, si le pregunto yo a Sócrates, va a decir, pues el más importante es el derecho a la religión, es su convicción ética, su convicción interna, su convicción religiosa. Si le preguntamos a los juspositivistas, ah, no, el derecho a la salud. Sí, pero yo no quiero recibir sangre porque va en contra de mis creencias. Voy a vivir, sí, voy a vivir, pero ¿cómo voy a vivir? Habiendo roto, habiendo transgredido mi propio pensamiento, mi ideal, mi forma de ver a la deidad. Entonces, pues que no vaya esta persona, no vaya a ser transfundida o como se diga, que no se le vaya a dar sangre ajena, ni siquiera sacar sangre, pues que va a morir, pues. Lo dicen ellos, no yo. Pues es la voluntad de Dios. Dios dijo. Y ahí encontramos una cuestión muy interesante. Un derecho humano de primer orden, derecho a la ideología. Fíjate que por eso les decía yo, este es un tema interesante, muy, muy interesante. Derechos humanos, garantías. Todos aquellos amigos que se conectaron pueden chatear con nosotros, pueden hacerle preguntas a nuestro invitado. Aquí ahorita vamos a sorprender a los amigos que están aquí en el panel para que le pasen, porque tienen cara de abogados y vamos a ver qué opinan ellos al respecto de todo este cotorreo que nos estamos hablando aquí. Un servidor Alejandro Barrón y nuestro invitado del día de hoy, Alberto del Castillo del Valle. No se vayan, amigos, no se desconecten. Nuestro corte, ni siquiera podemos decir comercial. Esto es un infomercial. Es unos segunditos, vamos a un corte rapidísimo, regresamos. Todos esos 35 que hoy veo que se conectaron, no se desconecten. Chateen con nuestro invitado aquí con el panel. Vamos a invitar en un ratito más a los amigos que están ahí al frente sentados. Que los vemos que se ríen de nosotros. Vamos a ver que se vengan a sentar aquí con nosotros también ellos, a ver qué van a hacer. Vamos a un corte y regresamos. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu... Regresamos, amigos, derechos humanos y garantías. Derechos humanos inalienables, imprescriptibles, universales, interdependientes, indivisibles, iguales y no discriminatorios. ¿Quieres chatear con nuestro invitado? ¿Quieres hacer una pregunta? Métete al chat de Con la Ley en la Mano Oficial, métete al chat de Innovando Medios y puedes hacerte la pregunta que quieras a nuestro invitado. Que nosotros aquí le haremos manita de puerco para que te la contestes y hace un rotundo no a tu pregunta.
Oye, bien. ¿Qué pasó con mis derechos humanos? ¿Manita de puerco? Pues sí, pero yo no tengo derecho a la manita de puerco. Tengo aceptó, a la integridad física y a la integridad corporal. Aquí hay dos cuestiones muy interesantes. Estos sí son derechos humanos y son de todos. El problema es, en todos los lugares del mundo se respetan estos derechos. Ya olvidándonos de la broma de la manita de puerco, claro, sino de la triste realidad en que vivimos en el mundo. Ayer estaba viendo una noticia, muy interesante la noticia, en Europa, en Inglaterra específicamente, una chamaca, fue anteayer, una chamaca, o ayer, no importa, una chamaca fue golpeada brutalmente por unos fulanos, todo por sus preferencias sexuales. Entonces pregunto, ¿no tiene derecho a una identidad sexual? Uno, ¿no tiene derecho a una integridad física? Y ya no fue frente a la autoridad, es frente al gobernado. Por ello, me resisto a ir con la nueva corriente, que insisto, para mí es muy corriente, de distinguir derechos humanos y garantías en el sentido de que lo que hay en la Constitución son derechos humanos y las garantías son el amparo. El amparo no es una garantía, el amparo es el medio jurídico, medio de control constitucional de la garantía. Y la garantía es el medio de protección del derecho humano cuando se hace valer frente a la autoridad, porque los gobernados también estamos obligados a respetar los derechos humanos de los demás. ¿Cuál es la función que desarrollas tú, abogado, frecuente o diariamente? Pues ir a los juzgados para defender los derechos de otro. Ah, caray, defender los derechos de otro, ¿frente a quién? Frente al gobierno del estado y frente a otros gobernados. En materia familiar, cuando la señora, en representación del niño, va a demandar el pago de la pensión alimenticia, es que está pidiendo el respeto del derecho humano del chamaco a los alimentos. Claro. Cuando el arrendador dice, oye, ya vengo a pedir que se rescinde el contrato porque está destruyendo la casa, estoy defendiendo el derecho humano del arrendador, del dueño de la casa, para que su propiedad no sea derruida o destruida. Entonces, el derecho humano no solamente se hace valer frente a la autoridad, también frente al gobernado, pero cuando se hace valer frente al gobernante es porque hay una garantía. Y si no hay la garantía, pues sí tengo el derecho humano, pero no el medio de protección del derecho humano. Dicen allá en Europa, el amparo, o el sistema de allá de Europa, de donde sea, el amparo es la verdadera garantía del... No, espérame. A mí no me garantiza mi derecho humano el amparo. El juicio de amparo aquí en México me garantiza que se destruirá el acto contrario a la Constitución, porque la Constitución es la que real y efectivamente me garantiza, me asegura, me protege el derecho de libertad de tránsito, de expresión, de lo que yo quiera hacer. Cuidado. Hoy, insisto, esa es una cuestión de la vida real, no es algo del derecho de los que estamos más allá de los... No, esto es normalito y sencillo, y es lo siguiente. Hoy, cada uno de nosotros pudo salir de su casa. ¿Y quién le dio permiso? Bueno, a ti tu esposa, a él su mamá, a él, pues él ya vive solo. Yo me salí solo. Sí, saliste solo, pero con permiso de la esposa. No. Pero, ¿quién no, como autoridad, quién nos autorizó? Nadie. Yo no fui con el juez de distrito. Señor juez de distrito, vengo a pedirte que me autorice salir hoy. No. La Constitución me dice en el artículo 11 que todos podemos trasladarnos, o sea, viajar por el territorio nacional. Ahí está realmente garantizado el ejercicio del derecho humano. Y solo cuando la autoridad me dice, no puedes ir, no muevo. Juicio de amparo. Ay, voy a promover el amparo cuando ya se violó la norma. Por eso es protección sustantiva. Es como el Código Civil. El Código Civil tiene diversas disposiciones que son, desde luego, derecho sustantivo. Y cuando este derecho sustantivo es violentado, pues me voy a la vía adjetiva a demandar el respeto al derecho humano, igual que cuando lo hago en el amparo. Señores, señoritas, niñas y niños, no se pierdan este libro y lo vamos a poner aquí. Vamos a tapar el sí, con la ley, con la ley en la mano. Vamos a poner aquí este libro para que ustedes lo adquieran también. Dice aquí nuestro invitado que no dejen de leerlo. No dejen de leer este libro, Derechos Humanos, Garantías y Amparos,
escrito por nuestro invitado. Este y otros trabajos de escritura tiene nuestro invitado. Sabemos que, ¿cuántos llevas, amigo? ¿20? Cantaba mi compadre Jorge Negrete, ya perdí la cuenta. Ya perdió la cuenta. Modesto el hombre. No, no soy modesto, lo que pasa es que tengo Alzheimer. Pero bien, a ver, amigo Víctor, déjame saludar a los que están ahí, por favor. Estamos teniendo una charla, les recuerdo, esta no es una entrevista, esta es una plática respecto de temas de derecho, no solo temas de derecho, tocamos cualquier otro tema, nuestros invitados son variados, pero hoy nos tocó platicar con el amigo Alberto del Castillo del Valle. Saludos, doctor Alberto del Castillo, Francisco Basurto Acosta, saludos, Osvaldo Francisco. Vega, felicidades, estimado doctor Alberto del Castillo. Gracias, Osvaldo. Luis Enrique Zamora. No, Zamacona. Zamacona. Se le ve ritmo, maestro. Ándele, lo mandan saludo. Mire, tiene usted muchos seguidores, amigo. Yulma Navidad y Maribel Ramírez Morales. Saludos. No es Yulma Navidad, Maribel Ramírez. Ah, perdón. Dice, es que no traigo lentes hoy. Ah, dice. Atsiri. ¿Cuál sería la definición más concreta entre garantías? Es que aquí yo me perdí porque dice, ¿cuál sería la definición? Sería la distinción más concreta entre garantías y derechos humanos. Voy a contestar las dos cuestiones a la vez. Venga. ¿Qué son los derechos humanos? Son las prerrogativas que doña Atsiri tiene para efectos de desenvolverse o desarrollarse plenamente en su devenir cotidiano. Por ejemplo, Atsiri quiere ir hoy al cine. Pues tiene la protección de la, perdón, tiene el derecho humano de ir al cine porque puede trasladarse. Sí, pero espérame, estamos en un régimen totalitario dictatorial. No tienes la garantía. Ah, pero estamos en México todavía sin ese régimen totalitario y dictatorial. La Constitución le garantiza que puede trasladarse por doquier. El día de ayer, lo supiste tú, me lo comentaste hace un momento, estuve en La Paz, Baja California Sur y regresé ayer mismo. O sea, tuve la oportunidad de viajar por el territorio nacional y en una forma más extensa. ¿Por qué? Porque el día que saliste tú de tu casa a tu centro de trabajo, viajaste por el territorio nacional. Claro. No, pero es que es la misma entidad federativa. Bueno, pues por otra entidad federativa. Entonces, hay un derecho humano que es el derecho de libertad de tránsito o libertad de expresión o libertad de asociación, de lo que quieran. Pero si este derecho humano no se encuentra resguardado, protegido, salvaguardado por la norma jurídica, la que sea, pues entonces, ¿de qué me sirve ese derecho frente a la autoridad que no encuentra la obligación dentro de la norma jurídica para respetar mi derecho humano? Esa es la importancia de la garantía. Vamos a poner la historia de lo que pasó. Allá por el año 1150 se reúnen los caballeros con el rey en España, específicamente en el reino de Aragón. Y le dicen, nos y vos somos iguales, pero nos, reunidos en cortes, valemos más que vos solito. O sea, nosotros como... ¿Todos juntos? Valemos más que tú. Así que ahí surgió un principio general del derecho. Vele midiendo el agua a los camotes. Ahí les surgió. Y respeta, entonces, respeto. Y entonces, yo respeto también. Y entonces le dicen, si quieres ser rey, respeta nuestros derechos. No lo dijeron así, dijeron, respeta nuestras libertades y fueros. Para efectos, fuero en aquel momento no era que yo tengo privilegio, no, fuero era la ley. Y la ley protegía los derechos humanos. La ley era la que establecía la presencia de esos derechos. 1215, lo mismo, nada más que ahora fue en Inglaterra. 1787 en Estados Unidos, ahí ya me perdí. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no se crearon garantías. Dijo uno de los diputados, ¿pero para qué creamos esto? ¿Para qué hablamos de los derechos humanos? Si en última instancia, pues vamos a tener un pequeño problema. Estaríamos invitando a la autoridad a violarlos. 4 años después inicia la serie de enmiendas en la Constitución de Estados Unidos de América y esas enmiendas son las diversas garantías que se van incorporando. ¿Qué acaso no existían derechos humanos? Claro que existían, lo que no existía era la garantía. 1789, Francia le, vamos a decirlo así, le arrancan la
opresión al rey. Y entonces en Francia se firma la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Mira qué interesante, está perdiendo de un punto. ¿Por qué? Por distraído. 1789, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Francia, 1792, 1793, dice José Sillés. ¿Y de qué me sirve la declaración si siguen violando los derechos humanos? Vamos a crear una institución merced a la cual esos derechos humanos sean respetados. También ya existe la institución que es la declaración. Ahora vamos a crear el aspecto adjetivo. Bueno, ya está la garantía, pero la garantía se viola. Ahora vamos al aspecto adjetivo. Y se crea una figura, un medio de control constitucional. No es el mejor, pero ya existe. En México nos topamos con Miguel Hidalgo y Costilla en 1810. De ahí en adelante, hasta hoy, en todos los documentos constitucionales, o digámoslo preconstitucionales también, ha habido la incorporación de medios, de ideas que vienen a hacer ver la necesidad de proteger el derecho humano frente a la autoridad. Y recordarás que en la plática con nuestro buen amigo Miguel Ángel Suárez, se me olvidó su apellido. Miguel Ángel Suárez. Miguel Ángel Suárez Romero, él dice, es que no puedes crear un derecho humano, el derecho humano existe o no existe. Y entonces, ¿cómo surge la primera declaración? La que se quiere imaginar. ¿Cómo surgen esas declaraciones? Bueno, porque el hombre sabe que tiene derechos humanos inherentes y ahora quiere que esos derechos humanos sean protegidos. Eso pasó en México. Eso pasó. Se fueron creando los diversos documentos constitucionales, e insisto, preconstitucionales, como los bandos de Miguel Hidalgo y Costilla, y con estos documentos preconstitucionales, o ya los consideran la Constitución de 1824, la de 1836 que habló de derechos humanos, pero después los protegió, la de 1843, la de 1847, esa ya empieza con una versión muy interesante. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades deben respetar las garantías que se otorgan para su protección. 1857 se reincorpora este texto, 1917 me lo echan a perder, lo quita. Claro, aquí surge mi versión para muchos de los que nos están viendo. ¿Y cuál es mi versión? Alberto del Castillo del Valle sigue viviendo en el siglo XIX. Sigue hablando de la Constitución de 1919. Pero pasa que sucede que, por ejemplo, hay una disposición normativa de hoy que dice la dignidad inherente e inalienable de la persona constituirá base de libertades y derechos de personas y ciudadanos. Será inviolable. Su respeto y protección será obligación de las autoridades públicas. Eso no es México, eso es Polonia. En Rusia, los derechos y libertades fundamentales del hombre son inalienables y le pertenecen a cada uno desde el nacimiento. Eso no es 1857 México, es Rusia 1993. Vamos a Finlandia. Finlandia me encanta porque Finlandia dice en su constitución, artículo 22, garantías de los derechos fundamentales. El poder público debe garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Y no me dice que eso es el amparo, sino lo que me está dando a entender es que existen los derechos humanos y se crean los mecanismos sustantivos, o sea, se las garantías para que, voy a decir una tautología, te garanticen, vamos, te aseguren que vas a poder ejercer el derecho humano. Híjole, perdón. Y habría que ver ahora que ya vienen estos cambios, estas reformas a la ley penal, ay, no, donde, híjole, tal pareciera que va a ser una sátira, pero una sátira del derecho. Habremos de levantar la voz todos aquellos conocedores del derecho y los que no conocemos de derecho, también habremos de levantar la voz porque va a ser una masacre. Yo ya tengo un pie en la cárcel. ¿Va a ser una masacre? Yo soy tu adversario, bueno, adversario ya sabes quién. Ah, pues se va a la cárcel. Va a ser una masacre, entonces, ¿a dónde vamos a parar? A la cárcel.
nos vamos a acabar con puro preso político. No político preso, pero también los no presos. Pero mira, aquí hay una cuestión muy interesante. La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, ahora como individuo, ahora en el seno de las formaciones sociales, donde aquel desarrolla su personalidad, exige el cumplimiento de los deberes inexcusables de solidaridad política, económica y social. Italia. E Italia es la cuna de Luigi Ferrajoli. Y dice Ferrajoli, garantía de los derechos fundamentales, tanto de libertad como sociales, etc. Él habla de un garantismo. Garantismo significa un modelo de derecho. No solo de derecho penal, sino de derecho en general, orientado a garantizar... Ahí se fue más tautológico que yo. A garantizar los derechos subjetivos. Garantías en el léxico propuesto significan las obligaciones y las prohibiciones correspondientes a las expectativas en las cuales consisten los derechos subjetivos. ¿Qué es lo que está diciendo Luigi Ferrajoli? Lo mismo que estoy diciendo yo. Bueno, aquí eres italiano, por eso vale lo que él sí, está diciendo lo mismo, en esencia es lo mismo. Y esto que dijo Ferrajoli, lo dijo 100 años antes de él, lo dijo Isidro Montiel y Duarte. ¿Y dónde nació él? En Yucatán. Ah, no, es mexicano, así no vale. Si fuera italiano, si fuera de España, si fuera alemán, entonces sí valdría. ¿Por qué tantos descendientes de Malinzi? ¿Por qué tantos que dicen, no, es que en Europa no saben lo de derechos humanos que yo sé, porque no tienen la tradición que yo tengo? A ver, me voy a explicar. México tiene 210 años de estar hablando de derechos humanos y garantías. 210 años. A ver. Permíteme. Y Europa, de 1948, no, 1966, 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos. 1966, los pactos internacionales, tanto de derechos civiles y políticos, como de derechos económicos y sociales. ¿Por qué? Porque nadie le hizo caso a la declaración, que era una mera recomendación. Ah, entonces vamos a crear un documento que ahora sí sea obligatorio. Y se crean los pactos. Y empiezan a crearse las constituciones. De ahí viene el tal neoconstitucionalismo. Pero para mí no es neoconstitucionalismo. Llevo 200 años con garantías en mis constituciones. Perdón, te quité la palabra. Y no. Es tu programa. Fíjense que está, es interesante escuchar a la gente y escuchar a la gente que sabe y conoce de la historia, pero además les fascina su temática de este lado, los que estamos de este lado, no es el desconocer, es interesante escuchar y uno aprende más, hay que ser honestos. Ahí de Estrada, saludos, Francisco Basurto, un excelente libro, dice Elvis Díaz López, un excelente libro y saludos. Gracias, Natalia, que se unió. Vemos que, fíjense que es interesante, déjame te comento, digo, estoy al pendiente aquí de la temática de las interacciones, llegamos a 58, 60, y de repente baja, 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 ahorita llegamos a 28, y después sube, 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 estamos así, estamos en un termómetro de temperatura. Para mucha gente, incluso para muchos estudiosos del derecho, no será interesante hablar o escuchar a este par de locos que están hablando, llevan ahí 40 minutos hablando de garantías, hablando de derechos humanos, ¿y eso a mí qué? Porque dicen, yo me dedico al derecho civil, yo me dedico al familiar, al administrativo, al fiscal, al laboral, al agrario, al XXXX, al área que tú quieras del derecho. Y ya lo decía nuestro invitado, fuente principal, y todos los conocedores del derecho lo saben, tu fuente principal, tu constitución, tus leyes secundarias, como ya lo dijo, todas aquellas que emanan o dimanan de esta misma. Pero además, nos regresamos al tema y dice, me voy a permitir dar esta lectura. ¿Qué son las garantías? Las garantías constitucionales se definen como los medios o instrumentos que la Constitución Nacional pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales, como acertadamente lo comentaba usted, mi querido amigo, hace un momento. Tú, abogado, a ver, ¿defiendes el derecho o representas el derecho del otro? Y lo podrás tomar como tú quieras. Yo represento a quien me contrató para tal. Soy licenciado en derecho, porque así te lo dice tu cédula. Licenciado en derecho.
y vas y representas, y que no estás hablando de las garantías de los demás, y que no estás en la defensa pro de los otros, para todos aquellos amigos que se conectan y desconectan y dicen, no me interesa este tema. Créanme que todos, absolutamente todos los temas que se tocan en este programa con la ley y la mano oficial son interesantes. Para mucha gente, me da gusto y se los comparto también, mucha gente que no es estudiosa del derecho, que realmente no tiene nada que ver con esto, ha obtenido buenas respuestas, han resuelto algunos problemas, han tomado como base el poder contratar a algún abogado, a algunos de los invitados que han estado aquí con nosotros, e incluso han acudido aquí a nuestras instalaciones a asesorarse, que con gusto y de forma gratuita les hemos dado las asesorías que han requerido. Y bien, mi amigo, reformas constitucionales en el 2011, y ya nos empiezan a hablar de 2011, derechos humanos y garantías constitucionales. ¿Qué te parece a ti? Bueno, ¿por qué? Porque para empezar me gustó la temática y cuando leí dije, ah, no, caray, eso no es lo que me están vendiendo. Si me hubieran mantenido la postura de 1857 de que el derecho humano, el natural, el fundamental, por cierto, derecho fundamental, fundamental es lo esencial de una cosa, según dice el diccionario. Entonces el derecho humano fundamental es el esencial, el inherente al hombre. Si me hubieran mantenido la postura de 1857, de la Constitución de 57, los derechos humanos son reconocidos, lo dice la Constitución hoy, claro. Eso dice el artículo primero de la Constitución, que los derechos humanos son reconocidos, sí, pero ¿de qué me sirve esa declaración si después va a decir una barbaridad? Son reconocidos esos derechos humanos. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. ¿Y la ley secundaria es qué? Vuelvo a lo mismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales crea garantías para proteger ciertos derechos. Es más, hay más garantías en el Código Nacional de Procedimientos Penales para la víctima que en la Constitución misma. ¿Y que no tienen la misma fuerza? Claro que sí. Ahora, vamos a poner la siguiente situación. Todo lo que sea ley, todo lo que sea ley es derecho humano. Hace algún tiempo, una persona atacando y criticándome dijo, es que Alberto del Castillo del Valle odia los derechos humanos. Está loco. Yo no odio los derechos humanos. Es lo más mío de mí. Pero yo lo que odio es que me confundan derechos humanos y garantías. Una cosa es el derecho humano y otra es la garantía. Ya nuestro amigo me está dando la razón. Hasta parece que viene de mi lado. Wey, wey. Traes paleras. Además que... ¡Alberto! No, no, fíjense. No es palero. No, hombre, qué bárbaro. Es estudioso del derecho, él sí sabe. Él sí sabe. Y es mexicano. Los que estamos aquí decimos que no sabemos nada. Oye, dice... compadre, pero es que él no se fue a la Complutense a estudiar. Él estudia aquí en México y estudia derecho mexicano. Y ahorita que nos digan cuál estudia. ¿En cuál estudia? Estudié en la Facultad de Ahí Derecho. Está, mira. Esmeralda Martínez Lara, saludos a mi querido maestro Alberto del Castillo del Valle. Me dio clases en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria en el 2000 y lo sigo admirando. Gracias, doña Esmeralda, mucho gusto en saludarla y espero que en 2020 me vaya a saludar la Facultad de Derecho a partir del próximo martes, que es 28 de enero, de 3 a 5 de la tarde. Ahí estaré. Y coincidentemente, la materia que impartiré el próximo semestre es garantías. Ya dentro de unos años va a ser derechos humanos y garantías y tendré que hacer exposición de lo que estoy diciendo, como lo va a hacer a partir del próximo martes. Bien, vamos a un corte rapidísimo y regresamos. No se vayan, este es un tema bastante más que interesante. Derechos humanos y garantías. Vamos a un corte y regresamos. Conoce Innovando Medios, la única productora de calidad. Realizando producción audiovisual, videos corporativos. Puedes tener tu propio programa en vivo. Contamos con un amplio contenido de entretenimiento. Además, cubrimos eventos especiales de manera profesional. Vive la experiencia. Innovando Medios.
Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios. Derechos humanos y garantías. Garantías constitucionales, derechos fundamentales, a decir de la gente. Y la gente te dice, es el derecho humano y es la garantía, es lo mismo. ¿Y luego? Y luego yo les respondo que no es lo mismo porque el derecho humano se opone frente a todo mundo y la garantía solamente frente a la autoridad. Si a mí me dicen, es que tú estás violando mis garantías, yo no estoy violando sus garantías, yo estoy violando el derecho humano de la persona. Verbigracia, no tolero ni acepto que una persona que no adore a Tlaloc, mi señor, espérate, tienes que ser tolerante. Yo no los tolero, estoy violando un derecho humano, no una garantía. Yo no soy autoridad. En el momento en que la autoridad, la que sea, no me admita medios de prueba, ahí está violando mi garantía y entonces iré en demanda de amparo porque está violando la garantía, no el derecho humano. El derecho humano puede existir, pero no estar protegido. La garantía es lo que protege el derecho humano. Vamos a poner un caso concreto. Hay una nada más, una libertad de tránsito. Y en torno a ella gravitan más de 20 garantías. Aquí en este libro lo menciono y lo refiero y hago la indicación de cada una de las diversas garantías que hay en torno a la libertad de tránsito. Mira, me topé con otra cosa. Voy a leer una parte. Antes de que tú continúes con esa lectura, inicies con esa lectura, déjame leer desde el principio ahí, Víctor, por favor, porque veo que ahí hay algunas preguntas. No, es que te estaba poniendo ahí una chica, Lucila o Lucía GS, control difuso. Ah, quiere que le despeje su tesis. Lucía GS, saludos, querido doctor del Castillo. En el mejor. Es el mejor amparista del universo y sus alrededores. No, eso no sé si sabe. Híjole, estoy dirigiendo amigo. La tesis, ni modo que no diga ni eso. Ni modo que no diga. Lucía, por favor, Enrique López, saludos, doctor del Castillo, sucesor del gran Burgoa Orihuela. Gracias, don Enrique. Lucía dice, 2011, control confuso de la constitucionalidad. Era control difuso, pero bueno. todos tenemos error de dedo. No, lo que pasa es que ella lo dijo a propósito, pero con todo tipo. Eso no fue de ver a la cosa. Bien, Víctor, gracias. Échele. Hecho. Su lectura dice. Bueno, estoy diciendo que en Cuba no hay una protección del derecho humano como la hay en México. Entonces vienen dos preguntas. ¿Acaso el cubano, si el cubano sale de su país y llega a México, podrá expresar libremente sus ideales y pensamientos, mientras que el mexicano que vaya a Cuba no podrá exponer sus ideas de manera libre y abierta? De este acierto se desprenden sendas preguntas que ahora formulo. 1. ¿Acaso el cubano habrá adquirido un derecho humano? 2. ¿En su caso, el mexicano habrá perdido un derecho humano? O sea, si yo voy a un país donde no está protegido el derecho humano, donde no hay una garantía para oponerse frente a la autoridad, perder el derecho humano, en el avión sufriré una metamorfosis. Ay, perdí el derecho humano. Y cuando regreso del viaje, otra metamorfosis, recuperé mi derecho humano. No, el derecho humano lo tengo aquí, allá y en todos lados. Lo que no tengo en todos lados es la garantía. Y eso es lo que no me han querido entender los que se han ido a otros lados a estudiar. Deberían ir a estudiar a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, los profesores del otro mío, no voy a decir cuál es la otra universidad para que no le hagamos propaganda, deberían ir a estudiar con nosotros para aprender lo que durante 200 años tenemos nosotros los mexicanos, tenemos de tradición que no la tienen los europeos. Y no es válido lo que dicen los alemanes, dicen en Alemania, el derecho fundamental es el que está en la Constitución. No, espérate, estás
violando una lógica. Una cosa es el derecho objetivo, la Constitución, y otra cosa es el derecho subjetivo, lo que protege la Constitución. Vuelvo a lo mismo. ¿Acaso el derecho a la vida, o la libertad, o la integridad física, o la integridad moral, es un derecho fundamental cuando está en la Constitución y se pone frente a la autoridad? Pero es un derecho no fundamental, secundario, cuando se hace valer frente a los gobernados. Claro que no. ¿Por qué una persona fue hoy a la Procuraduría a denunciar que había sido secuestrada? Porque le quitaron un derecho fundamental que es la libertad. Y entonces, en esas condiciones, quiere que se castigue, no la autoridad, sino el fulano que la privó de la libertad. Y es un derecho humano, aquí y en todos lados. Pero desgraciadamente se me están confundiendo. ¿Por qué? Porque más allá del Atlántico los engañan y les dicen, hombre, es que el derecho humano es lo que está en la Constitución. No puede existir un derecho humano si no está en la Constitución. Y entonces, ¿de dónde se creó la idea de incorporarlo en la Constitución? La Constitución surgió después del hombre. Entonces, no me pueden decir que los derechos humanos son los que nacen a raíz de la ley. Los derechos humanos son anteriores a la norma jurídica. Ya escucharon a nuestro invitado. Le vamos a pedir aquí al amigo, ¿cómo te llamas? ¿Tú? José Armando Carmona. Le vamos a pedir aquí al amigo José Armando Carmona, porque si no, luego después me van a decir que solo los engañé y que no había nadie aquí en el estudio. Sí, están aquí dos jóvenes. Vamos a pedirle a José Armando que pase con nosotros para que le dé una opinión aquí a nuestro invitado respecto de derecho constitucional o de qué nos va a hablar. De lo que guste. Examen, examen. Pásele, José Armando. Préstale un micrófono, Víctor. Por favor. Bienvenido, don José Armando. Egresado de la Facultad de Derecho. Egresado de la Facultad de Derecho. Y no fue mi alumno para que... Ah, yo no sé. No fue mi alumno. No, pero lo interesante es que durante el receso intercambiamos una idea y sostiene lo mismo que estoy diciendo yo. Desde hace rato estoy diciendo, él está haciendo... Vamos, en el lenguaje corporal dice, tiene la razón. ¿Por qué? Porque él fue bien instruido en la materia de garantías. Pásate, pásate, por favor. Aquí, siéntate de este lado acá, por favor. Venga. Don José Armando, muy buenas tardes, primeramente. Buenas tardes. ¿Qué, a ver, en torno a lo que estamos diciendo, qué es lo que usted puede comentar? Mire, básicamente yo estoy de acuerdo con la idea que usted plantea. ¿Por qué razón? A mí me tocó vivir en la primaria que te daban tu libro de derecho constitucional, pero no sabías qué es eso, ¿no? Tienes 6, 7 años y no sabes en realidad qué es eso. Entonces te piden la Constitución. Y en la Constitución, en el momento en el que yo estudié en la primaria, decía de las garantías individuales y del 1 al 29, y así te lo enseñaban. ¿Qué pasa posteriormente? Cuando yo entro a la facultad, precisamente en el año 2011, es cuando viene, surge este tema de plantear los derechos humanos y las garantías constitucionales de ellos. Sin embargo, como comentaron ahí en el Facebook, parecía más una confusión, no parecía una definición, ni siquiera se acercaba a una teoría de. Es por eso que usted y muchísimos de los maestros ahí en la facultad hicieron esta distinción. Los derechos humanos son inalienables de cada persona. Sin embargo, existe la garantía para poder protegerlos. Y retomando la idea y cerrándola, estoy de acuerdo con usted que el amparo es el medio con el que la garantía se va a hacer válida ante la autoridad. Cuando sea violada. Cuando sea violada. Porque la garantía está ahí en la Constitución y todos los días la hacemos valer. Todos los días ejercemos los derechos humanos que encontramos, voy a volver a caer en la tautología, encontramos garantizados, es decir, protegidos, amparados, resguardados, tutelados por la Constitución frente a la autoridad. Esa es la garantía
y desgraciadamente se me han equivocado, porque más allá del Atlántico les han dicho algunas mentiras, y esas mentiras, pues voy a decirlo estilo, le decía Daniela Romo, dime por qué me dices siempre solamente mentiras, que le digan la verdad. Y además, allá en Europa, tengo entendido, en España, no les permiten a los alumnos preguntar a los profesores, es un insulto. Aquí preguntan, tienen derecho a preguntar. Y aquí preguntamos y despejamos las dudas. Pero claro que sí, digo, finalmente le decía yo a los jóvenes, fíjate, en ese famoso momento de terror que viven. Jóvenes, hoy hay examen, por favor, saquen una hoja y tienen derecho a expresar. No sin antes despejar las dudas. El tema es que incluso hoy los estudiantes ya no te quieren preguntar nada. A ver, yo hago una pregunta a los dos. En la Ley Federal del Trabajo se habla de diversas, pues no sé cómo lo voy a llamar para que ustedes me den la respuesta, que tiene el trabajador frente al patrón. ¿Qué son esas prerrogativas o potestades o bondades? Son derechos. ¿Y de quién son esos derechos? Del hombre, que son derechos humanos. Y que se aplican específicamente para el trabajador, no para... Frente al patrón. Y el patrón tiene también derechos frente al trabajador. Si el patrón dice, ah, caray, mi trabajador me está robando, pues tiene derecho a rescindir el contrato. Tiene un derecho humano. El derecho claro. Humano no solamente se hace valer frente a la autoridad. Ese es el error que hay. El derecho humano lo tenemos todos frente a todo mundo. Bueno, hay ocasiones que el derecho humano solamente se hace valer frente a la autoridad por la esencia misma del derecho. Pero hay muchas ocasiones que el derecho humano se hace valer frente al gobernado, lo que dice don José Armando. O sea, esos derechos del trabajador son oponibles frente al patrón, no frente a la autoridad. Frente a la autoridad voy a hacer valer otra cosa, que es la garantía. Adminístrame justicia porque el patrón no me quiere respetar mis derechos. Pero óyeme, en defensa, llámalo en defensa también, admíteme mis pruebas, etcétera. Pero esas ya son las garantías que protegen los derechos en materia de administración de justicia, y los derechos humanos están en, ¿cómo dicen? En el mundo de lo ideal. Lo intangible. Lo intangible. Y cuando llegamos a la ley, encontramos en la ley la disposición normativa que dice, respeta ese derecho humano. Tu patrón o tu autoridad, esta es la gran diferencia. Bien, ya escucharon aquí a nuestros dos amigos conocedores del tema. No me voy a ir porque ya es casi hora de que nos vayamos. Esos 60 minutos en los que hoy hemos estado dialogando derechos humanos y garantías han sido interesantes. Don Alejandro, ¿me regalas 2 minutos? Bueno, menos. Dice Aida Araceli Guerrero Escobar, mi amiga de Mazatlán, Sinaloa, que es funcionaria en un tribunal colegio de circuito en Culiacán, Sinaloa. ¿De dónde nace esa distinción entre garantías, derechos fundamentales y derechos humanos? La distinción nace del derecho natural. ¿Por qué? Porque el derecho fundamental o derecho humano son lo mismo. Derecho fundamental y derecho humano es lo mismo. Claro, hay derechos fundamentales y derechos nacidos en sociedad. Ah, bueno, pero todos caen en lo mismo, derechos humanos. Esos derechos, cuando son naturales, cuando son esenciales, son los fundamentales. Yo no los compro en la tienda de la esquina. Esos me los dio Dios o la naturaleza. En un examen de grado le dije al sustentante, oiga, don Alejandro, me está extrañando que usted diga eso, porque usted fue mi alumno en la licenciatura y ahora me dice derechos humanos y garantías como el amparo. Le voy a hacer una pregunta. Aquí está su señora madre, así que tenga cuidado con lo que va a contestar. ¿Quién le dio a usted el derecho a la vida? ¿El gobierno? No, no, mi mamá. Ah, bueno, entonces el derecho humano es algo que ya es inherente cuando es el derecho fundamental. Y vamos a la historia. Cuando los gobernados le exigieron a la autoridad el respeto a sus derechos humanos, nació la garantía. Y ahí está la distinción. ¿De dónde nace esa distinción entre garantías y derechos humanos? De la protección. ¿En la norma jurídica en cuál? En la que sea. Puede ser la Constitución, el Tratado Internacional. No, también.
la Constitución, la ley, el bando, el reglamento, el Tratado Internacional, porque son primero las normas internas, y es hasta 1948 cuando se empiezan a crear los tratados internacionales. Pero ya teníamos Constitución, ya teníamos ley secundaria, ya teníamos tratado bando municipal, ya teníamos reglamento con protección de derechos humanos frente a la autoridad. Espero que le haya dado respuesta a Aida Araceli Villarreal Escobar, mi alumna en una maestría en amparo allá en la bella ciudad de Mazatlán. Pues usted dice que no hay que hacerles propaganda a otros lugares, pero yo sí quiero comentarles que a partir del 11 de febrero chequen, digo, ya ahorita está circulando en redes sociales, va a haber un diplomado que la Universidad Columbia va a externar para todos sus alumnos y no alumnos, y te invitan a que seas parte de ese diplomado. Los temas se los vamos a hacer del conocimiento, pero ese diplomado va a empezar el 11 de febrero y va a culminar en marzo. En marzo, 31 de marzo. Hago una aclaración, va a haber dos. Uno va a ser en paro, que empieza el 10 de febrero y acaba el 30 de marzo, son lunes. Y el otro es en derecho procesal penal, que empieza el 11 de febrero, acaba el 31 de marzo, martes. Bien, a todos nuestros amigos y amigas, ya escucharon. Quien quiera acudir a la Universidad de Columbia, ahí también les dan más información y en redes sociales van a encontrar toda la información respecto de estos dos diplomados. Dice doña Araceli, Aida Araceli, que muchas gracias. Mario ¿qué? Gómez Gutiérrez, se me va ahí. Un gran invitado, saludos, profesor. Gracias, Mario. Una interrupción, ahí en la página, no sé cómo se llama, pero en la página de Alberto del Castillo del Valle, creo que se llama la página, de Fase Book, ¿sí es página? Ahí en la página Alberto del Castillo del Valle en Fase Book está la información, tanto de uno como de otro curso, tanto el de amparo como... Es un tema de práctica forense de amparo y el otro es derecho procesal penal. Bien, como quiera que sea, aquí con la ley en la mano oficial, Innovando Medios, les vamos a bien a transmitir, les vamos a llevar a ustedes a través de redes sociales la información para que la puedan ustedes consultar y a quien esté interesado pueda inscribirse. Bien, como dijo, lástima que terminó. No, mejor vamos a hacerlo muy jurídico. Venga. Con el tema de hoy. Se acaba esta reunión, aquí se rompió una taza. Y yo aquí me quedo porque no puedo retirarme. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias, Alberto. Gracias aquí a don Armando. Gracias a todos ustedes que hoy nos hicieron el favor de su atención. Encantados de que hoy, como en otros muchos programas, nuestro sube y baja, nuestro termómetro de la gente que se conecta y que chatea, estuvo muy variado. Hoy, me agrada decirles, estamos cerrando en promedio 40 personas que en vivo nos están viendo. Gracias a todos ustedes. Si los temas que tratamos aquí son interesantes para ti, dale like. Y si no, haznos una crítica. Con todo gusto la recibimos para saber en qué tenemos que mejorar. Si deseas ser parte de algún programa de los que en Innovando Medios se llevan, escribe a la página de Innovando Medios o escribe a Con la Ley en la Mano Oficial y te damos la información. Si tú quieres patrocinar algún programa, también te damos información. Por hoy es todo. Muchas gracias por el favor de tu atención. Que tengas una excelente tarde y un buen provecho. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Buenas tardes.